Comenzamos este recorrido aquí en Sopó, Cundinamarca. Vean que el terreno es bastante agreste, hay mucha mata. Por allá va Jairo Urbex. Aquí está la casa de la Patasola, donde se dice en la película que hacía sus fechorías, sus homicidios, donde torturaba a la gente. Y este paisaje natural es el paisaje que les presento hoy aquí en Testigo Paranormal. Estamos aquí en el lugar de la carnicería de la Patasola, junto con Jairo Urbex, que está por ahí. Vamos a realizar una sesión de Spirit Box de bolsillo, porque esa es la versión de bolsillo. Entonces vamos a realizar una sesión de Spirit Box en este sitio. Hola. Otra vez. Hola. ¿Habitas este sitio? ¿Tu hermana? No. Mi hermana no. Mi hermana está en México. ¿Cómo? No estoy. ¿No estás en dónde? ¿Hay alguna entidad aquí con nosotros? Sí. ¿Cuántos? ¿Cuántos son? ¿Todos otra vez? Sí. Desde hace rato nos dicen que son dos. ¿Tú cuidas este espacio? El espacio. ¿Eres un indígena? ¿Eres un indígena? Más claro. Di el nombre de uno de nosotros. El nombre de alguno de nosotros. No está claro. Más claro. ¿Te molesta que estemos acá? Dinos tu nombre. Más claro. No, no es claro. Thank you.
Está muy relajado, muy tranquilo, sí. Pero sí hubo un poquito de comunicación aquí en el sitio de las torturas de la Patasola en Sopó, Cundinamarca. No se pierdan próximamente la película en noviembre en las principales salas de cine en Colombia y Latinoamérica, porque sin lugar a dudas va a ser, creo, algo muy, muy, muy fuerte que les va a dar mucho miedo. Aquí, desde Sopó, Cundinamarca.